Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Cámara, en particular el segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción. Hoy vamos a contarles, junto con dos invitados, una nueva propuesta académica que hemos desarrollado. Damos la bienvenida al ingeniero Juan Frutos, al ingeniero Floral Crespo. Juan es el coordinador académico de esta propuesta, al mismo tiempo es el presidente de la Comisión de Obras Viales, es el director de la carrera de gestión de parque de equipos de empresas constructoras que realizamos con la Universidad de Buenos Aires. Y Floral Crespo, por su parte, es el presidente de la Comisión de Logística y Equipos de la Cámara a nivel central. También es miembro de la Comisión Académica de dicha carrera y es profesor en varias materias de dicha carrera. Pero hoy vamos a hablar de algo parecido, pero distinto. Antes que nada, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Muchas gracias, Floral. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, creo que es la primera vez que hacemos un programa juntos. Hemos dado varias charlas informativas sobre la otra carrera, armamos la otra carrera, pero a la Radio Cámara es la primera vez que nos reunimos. Y es básicamente para comentar a los que nos están viendo ahora y fundamentalmente a los que nos van a ver luego en las redes sociales, que estamos lanzando un programa ejecutivo. Un programa ejecutivo que se llama Programa Ejecutivo en Gestión de Maquinarias de Construcción. Es una nueva propuesta formativa de la Escuela de Gestión de la Cámara. Juan, ¿de qué se trata este programa? Bueno, el programa apunta un poco a dar contenidos y herramientas a los jefes y supervisores de gerencias u oficinas que tienen a cargo la parte del parque de equipos de las empresas constructoras. El programa nace o sale un poco de consecuencia de la carrera de especialización que tenemos con la UBA, dirigido a técnicos y o profesionales, pero no con la necesidad de presentar un título. Y bueno, a ver, comparto un poco el orgullo de haber armado esto con Floral Crespo, que es un poco el mentor, la idea original de este curso. Para vos, Floral, que fuiste, yo creo que el mentor absoluto de la carrera y naturalmente de este hijo que va a ser el programa ejecutivo. ¿Por qué es importante para vos, Floral, formar al administrador del parque de equipos, a tus colegas? Primero, ¿por qué hay que formarlo? Primero, muy buenos días para todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de expresarnos y contar esto. La idea nace en un grupo que es la Comisión de Logística y Equipos de la Cámara. Yo he tenido la suerte de ser el presidente en ese momento. La comisión está formada por un grupo de profesionales de empresas nacionales importantes, que en realidad estábamos en la última parábola de la curva, nos estábamos yendo, todos entre 60 y 65 años. Entonces nos pusimos a pensar cómo transmitir un montón de experiencia que estaba alrededor de esa mesa, ¿no es cierto? Eran, lamentablemente nosotros, nos tocó llegar, nos dieron el toro y lo tuvimos que domar. Entonces dijimos, hace falta transmitir toda esta experiencia, hace falta darle un vuelo lógico, armado. Te encontramos a vos, Sebastián, que conocés un montón de lo que es educar, nosotros de fierro. Entonces armamos algo interesante y empezamos a hacerlo. Primero surgió con la Universidad de Buenos Aires, después también nos dimos cuenta que había un montón de gente que se dedica al tema seriamente y que también necesita transmitir, o sea, no solamente que nosotros, sino que yo, después de la experiencia que estamos teniendo en la UBA, yo hablo de intercambiar experiencias, porque nos ha servido a todos. Ha servido a los alumnos, ha servido a los docentes, es un tema de ida y vuelta constante. Para mejorar, ¿no es cierto? Lo que hay que tener como base, siempre pensar, la maquinaria es el activo más importante de cualquier empresa nacional. En un país con las idas y vueltas como el nuestro, si eso no se administra bien, estamos en un problema muy serio, y siempre estamos al borde del abismo, ¿no es cierto? Así que bueno, esta ha sido una muy linda experiencia y queremos seguirla, queremos hacerla crecer más, queremos incorporar a más gente y queremos que sirva, fundamentalmente eso.
Es muy importante este marco que vos le das a las cosas que hacemos, Florian, porque sos el ideólogo inicial, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota cuando lanzamos la otra carrera de producción y gestión de obras. Vos viste el folleto, viniste y dijiste, todavía estábamos en la vieja escuela, en el 9B, quiero hacer esto para equipos porque no existe, y es verdad, no existe. Después de este primer año de carrera, que está funcionando muy muy bien con la UBA, encontramos gente muy comprometida con el trabajo en la Facultad de Ingeniería y la estamos haciendo, creo que excelentemente, nos dimos cuenta que faltaba una propuesta para aquel que no tiene título universitario. Que hay mucha gente que no ha pasado por la universidad, aprendió haciendo, como me gusta decir a mí, y que quieren capacitarse y saber aún más. Como la universidad no está preparada para esta realidad, bueno, nosotros de la Escuela de Gestión podemos dar respuesta. Sí, Florian. Le voy a robar una expresión al ingeniero Crisólogo Villanueva, que fue uno de los gestores. Crisólogo siempre dice que éramos un montón de tipos que tocábamos de oído y ahora vamos a que los pibes nuevos toquen por música. Claro, que sepan leer la partitura. Juan, el programa ejecutivo, ¿a quiénes estaría o a quiénes va a estar dirigido en particular? Y a todos aquellos que trabajan en una oficina que está relacionada con el parque de máquinas. En realidad, si se quiere, es más para los responsables de esas oficinas, pero yo lo extiendo, me parece, a rangos inferiores también. Déjame resaltar algo que quedó de la importancia de este tipo de... Si bien es un curso, también es una experiencia, en el sentido que no solo el que participa de estos cursos se va con los contenidos que le pudo haber transmitido o las experiencias del docente, sino que se va también con un montón de relaciones con gente que trabaja en lo mismo que trabaja él en otras empresas. Eso es, para mí, uno de los capitales más importantes que aportan este tipo de programa, ¿no? Las relaciones con que te vas después de haber hecho el curso. Podés levantar el teléfono y compartir experiencias a futuro con otras empresas, con otros colegas. Eso es muy importante. Y bueno, te decía, el curso está dirigido, lo dijiste vos en algún momento, a los profesionales o no profesionales, es abierto en ese sentido. Hay un montón de gente, como dijo Florian, que tiene un montón de experiencia trabajando en nuestra área, sin algún título en particular o sin algún título profesional, pero que puede participar de este curso. También es verdad, nosotros insistimos en esto, que aquel sin título universitario puede participar, pero también puede participar alguien con título universitario, con posgrados o con lo que quieran, ¿no? No ponemos una puerta de, o mejor dicho, la puerta de entrada es ancha al programa. Nosotros, a diferencia del sistema universitario formal, tenemos otros requisitos, otras formas de organizarnos, y en particular en la Cámara una mirada muy, muy estricta en la eficiencia del tiempo. Es decir, no queremos hacer programas largos solo por cumplimentar un mínimo de horas requerido por alguna normativa. Nosotros decimos, ¿en cuánto podemos aprender algo? Bueno, en el mínimo tiempo posible, porque la gente tiene que trabajar, las empresas están siempre atareadas con muchas tareas, cuidando el mango, por decirlo así en criollo, por lo que tratamos de comprimir todo. Este programa es mucho más corto, voy a fijarme porque no tenía totalmente de memoria la cantidad de horas. Estamos en 111 horas ahora en Florida del Juan versus las 360 que tiene cualquier carrera de especialización. O sea, prácticamente un tercio. En ese tercio nosotros vamos a dar un comprimido de lo que necesitamos que sepa un gestor, un administrador del parque de equipos. ¿Y qué necesitan saber? Florian, ¿qué se va a aprender en este programa? Mirá, lo que vos planteás, esa relación de horas, pasa fundamentalmente porque este programa tiene una orientación mucho más práctica. Tal vez prescindimos un poquito de todos los desarrollos teóricos que llevan a cierto tipo de decisiones, sobre todo en lo final, lo que es la parte de gestión, y vamos a temas prácticos, tal vez mucho más cerca de lo que se llama educar por casos, que por lo que es desarrollos teóricos importantes, ¿no es cierto? Creo que está orientado a gente que está en el frente de batalla. Entonces, trataremos de transmitir todas esas vivencias que nos da la obra,
y tal vez un poquito menos los desarrollos teóricos que llevan implícitos, ¿no? Vamos a ir directamente al hueso de las cosas. Juan, vos qué podrías aportar sobre lo que va, qué competencias, qué habilidades va a desarrollar el participante cuando termine el programa. Y a ver, lo que aportamos en el curso va desde distintas disciplinas, tratando de hacer una integración completa, no solo con conocimientos de maquinaria, mecánica de la maquinaria, de mantenimiento, sino que también ampliamos aspectos que tienen que ver con aspectos legales, financieros, presupuestarios. Vemos también alguna visión de lo que es la parte de calidad, medio ambiente, seguridad, dentro de un taller. Creo que ese es el pantallazo general. Sí, ¿no? Hay un punto principal que me parece a mí que siempre valoramos, que es cuando hablamos de administrar el parque de equipos, no hablamos de una unidad que está totalmente escindida de la empresa. Una empresa tiene un parque de equipos para producir obras, no para lustrar maquinaria, ¿no? Entonces hay todo un módulo que tiene que ver con la gestión y el control de obras y cómo este parque de equipos colabora o no, pero nosotros decimos que colabora, con el fin principal, que es construir y certificar obras. Si no tener solo las máquinas por tenerlas, porque son lindas, porque es una linda compra, sino tenerla para producir esto que llamamos obra. Sí, Florial. Sí, un tema que le ponemos mucho énfasis es la visión integral de la compañía. O sea, el parque de máquinas no puede ser una isla. Si al parque de máquinas le va bien, no quiere decir que a la compañía le vaya bien. El parque de máquinas le debe ir bien para que la compañía haga las obras como corresponde y fundamentalmente alcance los márgenes planificados. O sea que tratamos de resaltar esa visión integral. Vos recordás, Sebastián, que alguna vez en la revista hubo un artículo, que fue una traducción en realidad de alguna revista, sí, que se llamaba Ellos y Nosotros. Bueno, un poquito gira alrededor de eso. O sea, la isla no ayuda a nadie. La compañía es un todo. Exactamente. Cuestiones prácticas, Juan Florial. Estamos empezando el 17 de agosto, martes 17 de agosto. Tome la decisión de anotarse la semana anterior porque el lunes es feriado en Argentina. Entonces, el 17 de agosto empezamos. Se va a cursar los días martes de 17 a 20 horas. Trabajamos mucho sobre el horario con los docentes, con las empresas. Buscamos un horario que fuera potable para las personas que trabajan en las compañías y que realmente la capacitación sume y no reste horas de productividad. El programa tiene 6 módulos, como bien dijo recién Juan, y es interesante saber que uno se puede anotar o el programa completo y estás inscripto para los 6 módulos, o anotarte solo al módulo que te interesa o a los módulos que te interesan. Tiene una ventaja económica para el inscripto anotarse de una vez para los 6, naturalmente hay como un descuento por escala, por decirlo de una manera, pero también, bueno, anotarse individualmente capaz que te da la chance de profundizar solo lo que necesitas o solo lo que te interesa y no estar haciendo las 111 horas juntas. No son todos los martes seguidos, sino que siempre hay un huequito entre módulo y módulo a modo de pequeño descanso, pero también pequeño amortiguador por si se requiriese alguna clase extra o algo se demora o algo sucede. Las clases, como casi todo lo que estamos haciendo en la escuela, son mediante Zoom, por lo tanto quedan grabadas para poder acceder a repasar algo o a recuperar una clase. Y lo más interesante es que nos van a acompañar tanto profesores de muchos lugares como alumnos y participantes que residen en Salta y en Ushuaia, en Mendoza y en Buenos Aires. Los 4 puntos cardinales del país van a estar representados en el curso porque claramente es la ventaja de la formación online que damos. Florial, Juan, ¿alguna última reflexión o palabra sobre el programa y por qué tenemos que enviar gente de las compañías a realizarlo? Sí, yo, primero, perdón, parece que es un tema que aporta en un momento difícil, en un momento donde invertir es difícil.
y reparar es difícil, porque lamentablemente vivimos la situación que vivimos y que todos conocemos. Así que la idea es tratar de que esto sirva como un apoyo, como una ayuda, para que las empresas nacionales, tan golpeadas en un montón de cosas, traten de encontrarle alguna solución a los múltiples problemas que se tienen, sobre todo en lo que relativo a la mecanización. Yo quisiera destacar, para finalizar, me parece que es una oportunidad, la verdad, que hay que aprovechar, que las empresas tienen que aprovechar, y que quienes trabajan en las empresas tienen que aprovechar, desde muchos ángulos, una oportunidad, porque me parece que no hay algo parecido a esto, por lo menos en el país. Florial tiene más experiencia que yo en haber investigado, y creo que no hay nada parecido con esto en cuanto a capacitación. Una oportunidad porque le va a abrir la cabeza a la persona que trabaja más focalizada en el área de parque de máquinas, abrir la cabeza a otras áreas de la misma empresa, y abrir la cabeza también a conocer gente, insisto, con su misma problemática, con sus mismos temas diarios, pero en otras empresas. Y eso es muy valioso, me parece. Todo este conjunto de oportunidades se da, digamos, como o termina armando una oportunidad única, me parece. Es verdad, es totalmente cierto lo que dicen ambos, esto de la experiencia y de la oportunidad única de interactuar entre profesionales, entre técnicos, entre personas, digámoslo resumiéndolo así, de distintos perfiles, distintas experiencias, distintas empresas, con distintas obras, con distintos parques, genera un conocimiento que no está en ningún libro y que es muy difícil de pasarlo a un libro. Uno tiene que dialogar y conversar con otros para aprender de la experiencia de los demás. Eso, la verdad, que es algo interesante. Por eso nos negamos bastante a los cursos enlatados en la escuela. Porque, bueno, uno puede, claro, agarrar la compu, ves 10 videos y sos máster en algo. Pero si te falta el roce con colegas, se aprende menos. Sí, Juan, no sé si quería decir algo. Sí. Y una oportunidad más que se da en ese combo de oportunidades también, me parece, es esta... esto que se ha dado un poco con la pandemia, que uno terminó organizando cursos online que permita que mucha gente del interior que no puede venir a Buenos Aires en un curso presencial se adapte y se sume a este tipo de propuestas. Es a veces hasta de las cosas negativas como una pandemia, aprendemos cosas positivas, ¿no? Me parece que también es para aprovechar esta oportunidad. Genial. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a los que van a ver este video. Recuerden suscribirse. Y para los interesados e interesadas también, en la carrera tenemos mujeres, Florial, Juan. Es un ámbito más... preponderantemente de hombres, pero todo lo que tenga que ver con la administración, la presencia de la mujer está creciendo cada vez más en el sector de la construcción, así que también puede ser una excelente oportunidad para arquitectas, ingenieras, licenciadas en administración o cualquier título o solamente experiencia que quieran adquirir algunas herramientas también para gestionar el parque de equipos. Les decía, pueden suscribirse al canal de YouTube, pueden enviarnos consultas al mail de la escuela o al WhatsApp de la escuela, o al mail de la cámara, para que les informemos de este nuevo programa. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.